La propuesta de la Era del Espacio es una propuesta radial, no solamente nos limitamos a la radio, sino que también manejamos todo lo que tiene que ver con redes, Twitter, Facebook, canales de YouTube, y estamos barajando la posibilidad de hacer eventos similares a los cafés científicos, pero con una propuesta más juvenil, una especie de fernet científico, estamos como diagramando ese tipo de actividades. Y lo interesante que tiene la propuesta de la Era del Espacio es que es una propuesta de divulgación científica, pero que toma la ciencia no como una cuestión absoluta, ¿no es cierto? O el paper, ¿no es cierto? Las publicaciones científicas de las cuales nosotros traducimos para poder hacer comunicación científica, sino que lo que buscamos hacer muchas veces es criticar esos mismos papers que son los que andan dando vuelta en los journals internacionales. ¿Y actualmente cómo se está dando el debate de comunicar la ciencia? ¿Quién lo debe hacer? ¿El comunicador, el científico mismo que hace los aportes? Sí, es una pregunta que no tiene una respuesta. Nosotros salvamos eso siendo justamente un equipo, tanto de científicos como de comunicadores. Pero sí es cierto que el comunicador tiene las herramientas para comunicar, y son herramientas que el científico no tiene, digo, porque no se ha formado en eso. Pero el científico también tiene ciertos criterios o la rigurosidad científica con el que ha sido formado, y tiene un entendimiento mejor del objeto que es el que se busca comunicar. Pero también es una realidad que el científico no tiene todas esas herramientas, todos esos dispositivos para comunicar. Entonces, esa pregunta, que yo creo que es una pregunta clave en lo que tiene que ver con comunicación científica, yo creo que no tiene solución. Nosotros como equipo le hemos salvado así, siendo un equipo íntegro, si quieres.